Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en el sexto webinario y último de la serie impartida por los instructores y técnicos que estarán impartiendo también la escuela de microscopía, los instructores de esta escuela de microscopía que va a ser en septiembre. Este sexto webinario que titulamos el día de hoy, Microscopía electrónica de barrido, TEM, perdón, Microscopía electrónica de transmisión, TEM. Y sin más, a nombre del Centro de Investigación en Materiales Avanzados y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, les damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a esperar un momento más, nada más en lo que se conecta un poquito más de gente. Por lo pronto, pues recordarles que están sintonizándonos por medio de tres plataformas. Estamos actualmente en vivo en YouTube, en la página de CIMAP, en la página de Facebook de CIMAP también y en la página de nanotecnología, Nanotech MX. Ahí ya están, síganos en nuestras redes sociales, denle like, ya estamos en la recta final de esta promoción, de estas participaciones para que ustedes conozcan un poco más de lo que son los cursos que se impartirán en septiembre. Ya está conmigo el maestro Raúl Ochoa, quien es el coordinador de la de esta versión, de esta versión de la Escuela de Microscopía. Y también hoy vamos a tener el honor de que va a ser instructor en este webinario, perdón. Y también ya está con nosotros, o ya está por conectarse con nosotros, el doctor Carlos Ornelas. Bienvenido, maestro. Buenos días, Toño. Bienvenidos a todos. Como les comentó Toño, este ya es el último webinario de esta serie. Nos toca cerrar con microscopía electrónica de transmisión. Les comento que también vamos a otorgar becas. Entonces, ahí va a aparecer abajo el link para que se escriban y participen en las becas que vamos a estar sorteando para microscopía electrónica de transmisión. También les comento que cualquier duda, cualquier información que necesiten para los cursos que estamos ofertando para el mes de septiembre, pueden escribirnos al correo electrónico escuela.microscopía@cima.edu.mx. Y la página web, ahí está mencionada, cima.edu.mx, / microscopía. Así es, les invitamos a que participen, a que entren a esa página que bien menciona el maestro para que ahí vean a los instructores, el currículum de cada uno de los instructores, los temarios de cada uno de los cursos, los costos, los horarios, los días que van a ser impartidos. Toda esa información ya aparece en esta página. Bueno, no sé si esperemos un poquito más a que entre más personas. Les comentamos de que le den like a la página de Facebook. Ahí en Facebook estamos mostrando los ganadores de las becas de todos los webinarios que hemos tenido. Entonces estén atentos al Facebook y igual también les enviaremos un correo a los que han sido ganadores de la beca. Así es, muy bien. Bueno, pues si gustas, vamos a presentar al doctor Carlos Ornelas, quien es uno de los instructores en este curso. Claro, el doctor Carlos Ornelas posee un doctorado en ingeniería química y maestría en ciencia de los materiales. Cuenta con una vasta experiencia en catálisis, nanomateriales, materiales nanoestructurados, microscopía electrónica de alta resolución. Pertenece al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, con distinción nivel 1 desde 2016. En el área de microscopía electrónica cuenta con 12 años de experiencia, lo que ha dedicado y ha tenido 168 agradecimientos de tesis y artículos de publicaciones internacionales. Desde el 2008 imparte la materia de microscopía electrónica en doctorado y maestría en ciencia de materiales y tecnología ambiental en CIMAP. También es organizador e instructor de la Escuela de Microscopía desde su primera edición en el 2015 y ha sido invitado a dar cursos de microscopía electrónica de transmisión en algunas instituciones y precursor del Congreso Latinoamericano de Microscopía, CIASEM. Carlos, pues bienvenido. Gracias, buenos días, es un placer estar con ustedes en esta mañana.
Esperemos que podamos compartirles de una manera objetiva lo que representa el curso de microscopía electrónica de transmisión, tanto la técnica de TEM o alta resolución TEM, como STEM o alta resolución STEM. Este es un curso pues que se ha convertido en uno de las de los pilares para entender la técnica de TEM en la parte de Latinoamérica. Lo que buscamos es difundir el conocimiento de la manera más amplia posible, más clara, poder establecer el cómo funciona el microscopio, el qué nos da, el interpretar los resultados, las técnicas, y esperamos el día de hoy pues podamos dar un panorama amplio de todo lo que es el curso y a la vez pues despejar las dudas que ustedes pudieran tener. Gracias, Raúl. Gracias, Carlos. Pues bueno, iniciamos ya con el tema, Carlos. No sé si tengas algo que proyectar, que comunicarnos sobre qué va a tratar el curso. Claro, voy a compartir la pantalla. Permíteme compartir la pantalla. Segundito. Y vamos a poner lo que es la presentación de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y después de esta presentación, pues tendremos algunas dudas o preguntas que ustedes puedan tener y con gusto las responderemos. Entonces, me va a permitir comenzar el curso de que nos atañe el día de hoy, es la microscopía electrónica de transmisión en modo TEM y en modo STEM, que va a estar impartido en esta escuela de microscopía online del 6 al 10 de septiembre del 2021. Como ustedes sabrán, pues el curso lo vamos a impartir o estamos físicamente en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el cual se encuentra en el estado de Chihuahua, que es este centro que estamos aquí, y estamos en el área de Nanotech, que es este edificio que tenemos acá. Esta parte de aquí es donde están albergados algunos de los equipos que utilizamos en Nanotech, básicamente el microscopio electrónico de transmisión de alta resolución. Y tenemos también un tour virtual, un recorrido virtual que ustedes pueden acceder por ahí, en donde pueden ver los equipos que tenemos, las instalaciones, no solo de TEM, sino de otras áreas, de manera virtual. Entonces, podemos acceder a este tour. Y los integrantes del Nanotech somos todos estos que estamos aquí. Dentro de ellos, los que vamos a estar, impartiendo el curso de microscopía electrónica de transmisión de TEM y STEM, pues es un servidor, es el doctor César Leiva, que nos va a estar ayudando con las microscopía electrónica barrido, CEM, EDS, doctor Francisco Espinosa, que nos va a hablar de la técnica de IELTS, el doctor Francisco Paraguay, que nos va a estar hablando de lo que es la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, con vasta experiencia también. El maestro en ciencias, Raúl Ochoa, que ustedes ya conocen, que también tiene vasta experiencia en microscopía electrónica de transmisión. El doctor Sion Olim y el doctor Guillermo Herrera, que van a estar hablándonos de algunos temas específicos. Estos 6-7 instructores, o 6 instructores y un servidor, vamos a estar hablando de lo que es los diferentes tópicos a lo largo del curso. Pero también tenemos invitados en esta ocasión al doctor Arturo Ponce de la Universidad de Texas San Antonio, que nos va a estar compartiendo una plática ahí de TEM muy interesante. De la misma manera, el doctor Hugo Pérez Garza, también, que nos va a estar compartiendo otra parte interesante del curso. Y la doctora Olga Araceli Patrón Soberano, del IPCID, que también va a estar compartiéndonos un poquito sobre algunos temas del microscopio electrónico de transmisión. En esta ocasión, pues, vamos a tener la versión online. El año pasado también nos tocó tener la versión online del curso de microscopía. Tuvimos una muy buena experiencia. Aquí están algunos de los integrantes que estuvieron en este curso. Creo que lo que buscamos es dejarles lo más posible en cuanto a la técnica de TEM. En años pasados, pues, hemos tenido cursos presenciales. Aquí está una micrografía, una foto de un año pasado, cuando la pandemia nos dejaba todavía estar de manera presencial. Sin embargo, lo que quisiera comentarles ahorita es que tanto de manera presencial como de manera virtual,
hemos logrado impartir la misma calidad de los conocimientos, incluso hemos logrado el poder enlazarnos con nuestros equipos en vivo y tener sesiones en vivo en donde ahí frente al equipo, moviendo el equipo, podemos demostrar lo que se está haciendo, podemos resolver algunas de sus dudas. Y entonces, lo padre de este curso es que es un curso teórico práctico. Le damos la teoría de una manera muy dinámica, de una manera muy participativa, donde abordamos los diferentes temas, las dudas específicas, donde le damos la experiencia que tenemos frente a un microscopio, les decimos las técnicas, los truquitos, las cosas para sacar mejores resultados, con las cosas que hay que tener cuidado. Y de la misma manera lo vemos o lo aterrizamos a nivel equipo. Es decir, lo que vemos en teoría lo vemos en el equipo y lo analizamos en el equipo en una muestra real, en tiempo real. Si alguno de ustedes dice, bueno, a ver qué pasa si le picas aquí o si le pones esto. Bueno, ahí en ese momento lo hacemos y vemos lo que pasa y comentamos lo que está pasando, ¿verdad? De tal manera que la perspectiva que ustedes puedan tener es una perspectiva muy amplia sobre lo que está pasando en la teoría y lo estén ligando con la parte de la práctica, que es algo que pocos cursos de microscopía electrónica tienen. ¿Por qué la microscopía electrónica de transmisión? Bueno, si nos vamos a nivel de escalas, a lo que es el análisis, pues tenemos que la forma de medir las personas, en este caso un niño, pues es en la escala de los metros. Podemos decir que tiene un metro, 1.20 m, 1.30 m, 0.8 m, en la escala de los metros. Si nos vamos a una escala abajo, entonces podemos medir cosas pequeñas como un hámster, que estamos hablando de 10 centímetros en esa escala de los 10 centímetros, 12, 14, 15 centímetros. Si nos vamos más abajo, pues tenemos la escala del centímetro, que podemos ver más o menos una hormiga, un centímetro, animalitos pequeños que ya los estamos viendo en esta escala. Más abajo tenemos, por ejemplo, la línea de un bolígrafo que está del orden de 1 mm. Luego, más abajo tenemos un cabello humano que está del orden de 0.1 mm. Seguimos bajando y tenemos un glóbulo rojo de la sangre, el cual está del orden de 10 micras. Posteriormente, hacia abajo, tenemos una bacteria que está en el orden de 1 micra. Y luego viene, ¿qué creen? La parte de los virus que está del orden de 100 nanómetros. Ahora que anda muy de moda este pequeño travieso que nos ha modificado nuestros hábitos, el coronavirus, pues aquí está la escala en la cual ese virus se va a encontrar, ¿verdad? Del orden de los 100 nanómetros. Tenemos también, por ejemplo, la hemoglobina, que anda a una escala inferior de los 10 nanómetros. Posteriormente, tenemos la escala de las moléculas, que anda en el orden de los nanómetros. Toda esta parte que está pintada de rojo es lo que se conoce como la nano, o lo nano, nanotecnología. Y tenemos finalmente la parte de los átomos, que está del orden de 0.1 nanómetros o 1 angstrom, que es lo que podemos llegar o lo que hemos observado hacia abajo. Es decir, en todas estas escalas nosotros podemos analizar o caracterizar ya sea algún material o algún virus, alguna bacteria. No quiere decir que aquí abajo no podamos ver estas cosas grandes que estamos viendo acá, sino que quiere decir que el área o la zona que vamos a ver en esta parte de abajo es muy pequeña, de tal manera que si nosotros fuéramos a ver una parte de este niño en el microscopio electrónico, en esta parte de acá, pues estaríamos viendo las células, por ejemplo, de ese niño, una parte muy pequeña. Estaríamos viendo, por ejemplo, los poros que tiene la piel, los vellitos, o estaríamos viendo la composición de esas células, o incluso estaríamos viendo los átomos que puede poseer una parte muy pequeña de este niño, ¿eh? Entonces, la escala de caracterización, pues el ojo humano, nosotros podemos llegar a ver hasta un cabello, algunos un poquito menor, aquellos que tienen muy buenos sus ojos, algunos pues ya no vemos ni los cabellos, ¿verdad? O batallamos con esta parte. Si queremos ver más allá, pues tenemos lo que es el microscopio óptico, que podemos ver muy bien desde pues cosas relativamente grandes como una línea de bolígrafo, y podemos llegar a ver incluso hasta los virus en el microscopio óptico. Si vamos más allá, pues podemos llegar a utilizar el microscopio electrónico. El microscopio electrónico tiene la capacidad de ver desde la parte de micras hasta la parte atómica, dependiendo del microscopio del que estemos hablando. Y aquí, para que más o menos nos demos una idea, si un metro lo agarramos y lo dividimos en 1000 partes, pues tenemos 1 mm, ¿verdad?
Si ese milímetro lo dividimos en 1000 partes, pues tenemos un micrómetro. Y si ese micrómetro lo dividimos en 1000 partes, tenemos un nanómetro. Entonces, un nanómetro es una 1000 millonésima parte de un metro. El TEM, pues, se encuentra localizada, o la escala del TEM, en más o menos del orden de una micra, en una dimensión, y podemos llegar a ver hasta resolución atómica, hasta llegar a ver los átomos. Entonces, esta es la escala que nos sitúa a nosotros en nuestro curso, en donde podemos llegar a ver o vamos a ver lo que nosotros queremos compartirles. Recuerden que no quiere decir que excluimos toda esta parte de acá, sino que simple y sencillamente si nosotros vemos una de estas cosas que está en la parte de la macroescala, pues la vamos a ver en una zona muy pequeñita y vamos a sacar detalles muy pequeñitos de esta parte de aquí. Podemos ver, por ejemplo, el cabello, podemos ver la superficie, una parte pequeña, podemos ver el centro, una parte pequeña, y así de esa manera podemos ir viendo pequeñas partes de este cabello. Y ustedes se dirán, ¿cuál es el interés de ver esa parte pequeña? Bueno, pues vamos a tratar de comerles o platicarles en este curso que encontramos cosas muy interesantes y que el ver cosas tan pequeñas nos da una gran luz, una gran información sobre el comportamiento de una macroestructura. Entonces, para ver eso que acabamos de ver, pues tenemos el primer microscopio, que es una lupa, un lente, que nos permite amplificar una imagen. Posteriormente, pues el microscopio óptico, en esta lente, pues vemos centímetros a milímetros. Esto lo usamos aquellos que tenemos a lo mejor dificultad en nuestros ojos. Si ya queremos ver algo más pequeño, pues ya usamos un microscopio óptico, que la mayoría de ustedes conocen este microscopio óptico. Si queremos ver todavía más pequeño, utilizamos un microscopio electrónico de barrido, que este me ve micras e inclusive puede llegar hasta nanos. Pero si queremos ir más allá, pues tenemos que utilizar este equipo, que es el microscopio electrónico de transmisión de alta resolución, el cual se especializa en la parte de nanos y en la parte de amplio. Como ustedes podrán ver, estos dos equipos son equipos mucho más sofisticados, de mayor tecnología, y que se traslapan en una de las regiones, ¿verdad? Con el microscopio de barrido podemos ver nanómetros, con el de transmisión podemos ver nanómetros. Hay diferencias muy importantes en cuanto a usar uno o usar otro, que también las vamos a abordar en el curso. De los microscopios o los top microscopios electrónicos de transmisión, aunque mucha información la podemos sacar con el microscopio que podamos tener nosotros, un microscopio de transmisión, pues no necesariamente de última generación, sino un microscopio electrónico de transmisión incluso de los años 80, podemos sacar mucha información, pero el top pues son estos cuatro equipos de la compañía Yeovil, que es el ARM, el Nyon, de esta compañía Nyon, el Fei, que es el Titan, el Hitachi, que es este equipo que tenemos aquí. Todos estos microscopios están diseñados para poder llegar a alcanzar resoluciones subnanométricas, es decir, alcanzar a ver menos de un angstrom de resolución. Más o menos estas son las resoluciones que se reportan en los diferentes equipos. Obviamente, estos equipos tienen bondades, tienen partes fuertes y tienen debilidades. Hay equipos mejores para una técnica y otros equipos mejores para otra técnica, y podemos equipar el equipo para hacer alguna cosa, ponerle detectores, equiparle mejor de alguna manera para poder resolver lo que nosotros queremos resolver. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos equipos y por qué podemos ver? Bien, aquí les pongo un artículo que fue publicado recientemente, en donde los autores pues están analizando algo a lo mejor para nosotros tan sencillo como es una flor. Esta flor es una flor de un ciruelo, creo. Y entonces ellos quieren analizar esta flor para ver cómo está la morfología de esta flor. Entonces toman uno de estos pétalos, lo sacan y aquí tenemos el pétalo como está. Y entonces lo someten a algunos procesos. El primer proceso es que le hacen una fijación, luego lo deshidratan y luego lo secan y le ponen un recubrimiento de metal. Aquí tenemos la imagen por microscopio óptico de este proceso y aquí vemos el pétalo de esa flor. Nos da información, nos dice el tamaño, nos dice más o menos cómo es la morfología. Si nosotros vamos a verlo en microscopio electrónico barrido, pues vamos más allá, vemos el detalle de cómo está ese pétalo constituido. Fíjense, aquí se ven un tipo de estructuras alargadas en esta dirección.
Y si nosotros usamos un microscopio electrónico de transmisión, pues podemos ver el detalle, muchísimo más a detalle lo que es la superficie de ese pétalo. Fíjense, vemos irregularidades aquí en esta parte de aquí. Vemos una capita aquí muy fina de algún material. Luego vemos otra capa de otro material. Luego podemos ver otra capa y luego otra capa. Entonces, todas estas pequeñas capitas que están en el orden de los nanómetros, pues las podemos resolver de una manera muy adecuada con el microscopio electrónico de transmisión. La superficie está de este lado. Es decir, este lado es lo que sería el material que nosotros lo fijamos. Si nosotros metemos el material nada más al vacío, no lo irradiamos, no lo fijamos, pues aquí está el pétalo, el microscopio electrónico de microscopio óptico. Se ve más detalle que en esta parte de acá, pero cuando metemos al microscopio electrónico de barrido, perdemos la estructura, se nos destruye la estructura, ya no alcanzamos a ver a detalle lo que estaba en la interfase. Y luego vemos en la parte de aquí, como también en el microscopio electrónico de transmisión, vemos una destrucción de esa estructura, aunque seguimos viendo y seguimos conservando las diferentes capas, las diferentes láminas que tiene ese pétalo. Lo que hacen en este artículo, que es algo muy interesante, es que le ponen un recubrimiento muy pequeño a este pétalo y entonces lo llevan al microscopio electrónico, al microscopio óptico, toman la imagen, microscopio electrónico de barrido, y entonces ya se ve mucho más a detalle en lo que es la estructura real del pétalo. Aquí está la estructura. Sin embargo, finalmente el microscopio electrónico de transmisión va a ser el que nos defina detalles tan finos como, por ejemplo, cómo están realmente estas capas, de qué están hechas, qué lo recubre, por qué tiene un comportamiento u otro comportamiento. Y aquí los autores dicen que esta pequeña capa brillante, pues esa es la camisa que ellos hicieron, y que esta capa le va a proteger o le va a ayudar para que se presente un comportamiento hidrofóbico. Aquí está en la parte de abajo, la parte donde se publicó este artículo, que ustedes lo pueden encontrar por ahí en las redes de internet. Aquí está en la morfología del microscopio electrónico de barrido. Se fijan, pues se puede ver la estructura de diferentes partes de ese pétalo. Incluso esta es un corte que hicieron con un cúter. Sin embargo, a pesar de que la morfología en barrido es muy interesante, finalmente el microscopio electrónico de transmisión es el que me está dando pequeños detalles de la composición. ¿Por qué ese pétalo está de una u otra manera? ¿Cómo se comporta con el ambiente? ¿Por qué es las propiedades de ese pétalo, de esa flor? Bueno, la respuesta es por este tipo de capas que tiene el pétalo, que son muy delgadas. ¿Qué tan delgado podemos llegar a ver en el microscopio electrónico de transmisión? Bueno, mira, acuérdense que un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro, puede ser al menos 9. Aquí tenemos una escala de 10 nanómetros, un material en el cual podemos resolver esta pequeña capa de unos cuantos nanómetros que está en una interfase entre, en este caso es un silicio orientado, un chip de computadora, una pequeña capa amorfa, y luego tenemos otra capa cristalina de otro material. Entonces, este tipo de resoluciones, este tipo de detalles en imagen es lo que podemos llegar a ver en un microscopio electrónico de transmisión. Y no solo eso, sino que podemos ir más allá y resolver hasta la estructura atómica. Aquí tenemos un nanómetro, es una décima de esto que está aquí. Fíjense cómo podemos resolver a detalle muy bien los átomos. Si ustedes no habían visto átomos, bueno, esta es la manera en la cual podemos ver nosotros átomos de manera en vivo, de manera real, en un microscopio electrónico de transmisión. Y no solamente podemos ver átomos, podemos ver los arreglos, podemos ver cómo están los tamaños. En este caso, podemos distinguir cuáles átomos son de un elemento, cuáles átomos son de otro elemento. Podemos distinguir interfaces, podemos distinguir fallas, podemos distinguir muchos efectos dentro de nuestro microscopio. Vamos a ver en el curso también cómo es la óptica de un microscopio electrónico de transmisión, cómo funciona esa óptica, cómo manejarla para obtener los resultados que nosotros deseamos y obviamente pues la interpretación de esos resultados. Básicamente un microscopio electrónico de transmisión, ya por sus partes, o bien esto de la parte de adentro, pues es más o menos como esta parte que está mostrándose aquí. Aquí se va a poner la muestra. ¿Por qué se llama microscopio electrónico de transmisión? Bueno, porque los electrones van a transmitir la muestra y muchos de los resultados los vamos a colectar en la parte de abajo a través de la muestra. Aquí lo interesante que me gustaría remarcarles ahorita
es que los electrones se generan en una parte superior del microscopio, que es el cañón de electrones. En ese cañón de electrones generamos electrones y los aceleramos a lo largo de todo el microscopio. Esos electrones se aceleran a 200 kilovolts típicamente, aunque se pueden acelerar a mayores o menores voltajes. Pero a 200 kilovolts, que es algo muy típico, esos electrones agarran una velocidad de aproximadamente 0.7 veces la velocidad de la luz. Quiere decir que esos electrones van a una velocidad aproximada de 200.000 kilómetros por segundo. 200.000 kilómetros por segundo. En un segundo, esos electrones ya dieron 4 vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, nosotros vamos a controlar de una manera, mediante esta tecnología perfecta, prácticamente esos electrones, mediante lentes, mediante aperturas, y vamos a llegar y a localizarlos sobre la muestra, y luego en esta interacción de esos electrones con la muestra, vamos a nosotros poder ver una gran cantidad de señales que vamos a observar mediante diferentes detectores. ¿Cómo se construyen los microscopios? Pues aquí está una serie de lentes que las vamos a explicar a detalle en el curso, y también podemos modificar esos microscopios, o algunos microscopios están modificados con algunos otros aditamentos, como por ejemplo un corrector de aberración esférica, o por ejemplo un filtro Omega, o un filtro post-column IELTS, o un ES, o diferentes detectores, van a colectar ciertas señales y nos van a dar información sobre el microscopio. Entonces, ¿qué esperamos obtener? Nosotros tenemos una muestra, en esa muestra le incidimos un haz de electrones a 200.000 kilómetros por segundo, electrones es una partícula muy, muy, muy pequeñita, a gran velocidad. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Bueno, vamos a esperar que los electrones pasen a través de la muestra, pero en este trayecto aquí, en esta interferencia, pues van a pasar muchas cosas. Hasta ahorita lo que hemos dicho es que un microscopio electrónico nos puede generar una imagen con una muy alta resolución, hasta 1 por 10 a la menos 10 metros, o una mil millonésima parte de un metro. Pero resulta que los electrones no solamente interaccionan de esa manera con la muestra, sino que tenemos una gran cantidad de interacción y de información. Vienen los electrones, interaccionan con la muestra y estos electrones salen de una manera diferente, pero aquí en la muestra pasan una gran cantidad de fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos? Bueno, pues tenemos electrones transmitidos, electrones dispersados inelásticamente, elásticamente, en altos ángulos. Tenemos rayos X frenado característico, tenemos electrones Auger, tenemos electrones retrodispersados, tenemos catoluminiscencia, tenemos electrones secundarios, tenemos electrones absorbidos, entre otras señales que podemos encontrar en el microscopio. Entonces, fíjense que hay una gran cantidad de señales en el microscopio que nosotros podemos colectar y entonces entender la muestra. Y aquí vendría una pregunta muy interesante. ¿Para qué analizamos nuestras muestras en el microscopio? Bueno, y la razón o la respuesta es también algo muy interesante que debemos de decir. Nosotros queremos saber por qué la muestra se comporta de una u otra manera, por qué la muestra tiene ciertas propiedades, por qué el material tiene una resistencia muy alta, por qué el material se corroe o se descompone, por qué el material tiene una propiedad óptica, una propiedad magnética, por qué el material puede fluir. Entonces, todas esas propiedades las vamos a entender cuando nosotros analicemos cómo está compuesta esa muestra. Y no solo eso, sino cuando nosotros las entendemos, podemos llegar a modificarlas incluso. Entonces, podemos ver imágenes, una diferente variedad de imágenes, imágenes de contraste Z, aquí vemos átomos, imágenes de campo claro, podemos ver detalles morfológicos, tamaños, campo claro, imágenes, este es contraste Z también, contraste Z, ver detalles muy, muy finos, imágenes de campo oscuro, donde podemos ver también, ver detalles de la muestra, de la parte cristalográfica, podemos resolver detalles muy interesantes. Podemos ver toda la parte de difracción o la estructura cristalina del material, que en este curso vamos a estar trabajando fuertemente uno o dos días con esta parte de difracción de electrones, que es una parte muy interesante, muy apasionante de la microscopía electrónica de transmisión. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en un material cuál es la estructura cristalina que tiene, cuáles son sus diferencias, podemos ver si es policristal, si es monocristal, si es un material amorfo, cómo se están metiendo unos átomos con otros, cómo está creciendo, cuáles son las interfaces. Todo eso lo podemos ver en un microscopio electrónico de transmisión. Podemos ver también la parte de espectroscopía, rayos X, EDS,
incluso IELTS, en donde nosotros podemos ver la parte cualitativa y cuantitativa del material que tiene, cómo tiene, cuánto tiene, dónde están esos elementos. Eso se da también por las interacciones de los electrones del microscopio con los átomos de la muestra, algunas interacciones que vamos a explicar, y podemos nosotros decir, en una muestra que metemos al microscopio, qué elementos tiene, cuánto tiene de cada uno de ellos y en dónde están esos elementos. Eso se traduce en esto más o menos de aquí, miren, aquí están todos los elementos en esta muestra, aquí está la muestra, aquí está en dónde está el aluminio, dónde está el titanio, dónde está el cromo, el fierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el oxígeno, el carbón. Podemos definir muy bien dónde están esos elementos. Podemos ver también la parte de espectroscopía de pérdida de energía de electrones o IELTS. Y aquí está muy interesante porque los electrones llegan a la muestra, interaccionan y luego después analizamos las energías de este haz o de este beam. La podemos analizar mediante un detector post-column, un GIF, o la podemos analizar mediante un detector on-column, que es un filtro mega, que hace lo mismo, desdobla las energías, y entonces podemos analizar detalles de cómo están los elementos o los átomos en la muestra. No solamente que estén ahí, sino cómo están enlazados, cómo se están interaccionando. Fíjense, aquí pongo un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, estos primeros cuatro espectros son de diferentes materiales como la calcita, la siderita, la desautalcita y la hidrotalcita. Todos estos elementos estamos analizando la región del carbón. En todos estos elementos el carbón se encuentra como un carbonato, como CO3, 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 CO3. Y a pesar de que todos estos son carbonatos, el carbón está como carbonato, el carbón se enlaza de diferente manera en cada uno de estos elementos. Aquí están los enlaces pi, los enlaces sigma. Y fíjense cómo encontramos diferencia. Por ejemplo, en la calcita tenemos estos picos que ya no los tenemos en la siderita. En la desaulecita tenemos aquí este borde y acá tenemos también otro en la hidrotalcita. Y entonces el carbón se comporta diferente. Los átomos de carbón están con diferente energía enlazados de diferente manera en cada una de estas estructuras. Pero también podemos analizar, por ejemplo, el carbón amorfo. Aquí está. Si nosotros lo tenemos en un grafito, los enlaces cambian grandemente. Podemos ver información muy interesante. Si está en un diamante, también cambia mucho la información del material. De tal manera que podemos ver la estructura electrónica, cómo están enlazados sus materiales mediante la técnica de espectroscopía de electrones, mediante la técnica de IELTS, y podemos sacar detalles tan interesantes como estos. No solo eso se puede hacer en un microscopio electrónico de transmisión, se puede también filtrar la energía y tener imágenes filtradas, lo que se conoce como FTEM, en donde nosotros a diferentes energías podemos ver los elementos. En este caso es una muestra de carbón con partículas de oro. Aquí tenemos una muestra que no está filtrada, una muestra que incrementamos el contraste. Aquí estamos viendo el carbón, acá estamos viendo el oro. Entonces, podemos trabajar con estas variantes, con esta óptica del microscopio para poder obtener diferentes resultados en cada uno de nuestros microscopios. Resulta realmente impresionante que un microscopio electrónico de transmisión no solo me dé imágenes, sino que me dé una gran cantidad de información de la muestra, me permite una caracterización muy completa, me da imágenes de diferentes tipos relacionadas con la energía, relacionadas con los elementos, relacionados con la estructura cristalina, relacionados con la orientación, imágenes normales, puedo ver todo lo que es la morfología, distribución, tamaños, puedo ver interfaces, puedo ver alta resolución, puedo ver los átomos, puedo ver esos átomos, cómo están, de qué son, cuál es la energía que tienen, cómo se están enlazando con un otro material. Y todo esto me va a permitir inferir por qué el material se comporta de una manera. Si eso fuera poco, que es una gran cantidad de información, pues tenemos la parte de lo que es la microscopía in situ. Que la microscopía in situ, si podemos ver este video, perdón. La microscopía in situ es que nosotros podemos ver dentro del mismo microscopio, podemos observar y podemos ver cómo se está modificando la materia, reacciones, podemos medir propiedades ahí dentro del microscopio, podemos hacer una gran cantidad de experimentos in situ, los cuales nos van a permitir entender por qué los materiales se comportan de una u otra manera.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la introducción a los principios básicos, vamos a ver lo que es la teoría ondulatoria, vamos a ver los modos de operación TEM y STEM, cristalografía básica, vamos a ver la teoría de difracción, lo que es las técnicas de difracción de haz paralelo con la apertura de área selecta. Vamos a ver lo que es la difracción de electrones con el modo NBD o nanobeam diffraction. Vamos a ver la difracción con el modo de haz convergente. Vamos a ver difracción de Kikuchi. Todo esto lo vamos a tocar. Vamos a ver ejemplos de cómo se indexan estos patrones. Vamos a ver simulación. Vamos a ver espectroscopía de electrones, análisis elemental, espectroscopía ILS. Vamos a ver técnicas de la preparación de las muestras en TEM. Vamos a ver técnicas avanzadas como filtro Omega, STEM, corrector de aberración esférica, Exalén. Vamos a ver técnicas in situ y vamos a estudiar algunos materiales sensibles a la radiación, como son materiales biológicos, materiales poliméricos, nanomateriales. Todos estos materiales vamos a estar abordando dentro del curso. ¿Cómo hacer si queremos analizar un material que sea sensible? ¿Cómo hacer si queremos analizar un material biológico, un polímero? Todos estos los vamos a estar también tocando durante el curso. Entonces, sin más ni más, los esperamos en este curso de microscopía electrónica de transmisión. Esperemos poderles haber dado un panorama general de lo que es el curso. Todos los instructores, a la vez que los conferencistas, son personas que están muy capacitados, especialistas en los temas que van a estar compartiendo, con años de experiencia, y que pueden impartir estos conocimientos, y a la vez todos son personas que son muy accesibles a cualquiera de las preguntas que ustedes pudieran tener. Eso sería todo. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. No se escucha, Raúl. Ok. Les comento que todavía es tiempo de que escriban sus preguntas en las redes sociales para que les podamos ir contestando. Les comento que nos saludan de diferentes lados, desde Chile, está Karina Godi, desde Monclova, Coahuila, Susana Salinas, desde Arequipa, Karina. O sea, nos están saludando de diferentes lados. Si se pasó a alguien, ahí una disculpa. Les comento, sigan dándole like a la página. También pueden participar en la beca. Aprovechen la oportunidad que le estamos dando ahorita en este momento. Nos saludan de la Politécnica del Valle de México. Tenemos varias preguntas. Vamos a pasar a la primera. ¿Qué tamaño debe tener una muestra para poder ser analizada en el TEM? Bien, interesante pregunta. Para poder nosotros tener una transmisión en las muestras y poder pasar con el BIM a través de ellas y poder ver resultados, tenemos que tener una muestra de alrededor de 100 nanómetros de espesor, y a la vez la muestra tiene que tener 3 milímetros de radio para que pueda entrar en el portamuestras del TEM. Esto generalmente nos llevaría a la mente de que la mayoría de las muestras no tiene esas dimensiones y que probablemente la preparación podría ser muy complicada. Sin embargo, actualmente ya contamos con muchas técnicas, la preparación ya no es tan complicada, puede ser un material, por ejemplo, una pieza de motor que es algo muy grande, o puede ser un polímero grande, o puede ser lo que ustedes se imaginen. Y eso lo podemos preparar de una manera relativamente sencilla, y hablo relativamente sencilla porque se puede preparar, puede llevar un proceso un poquito más largo. Incluso tenemos un equipo que es el FIB que nos apoya para preparar muestras. Entonces, el estándar microscopio electrónico de transmisión es una muestra de 3 milímetros de diámetro y 100 nanómetros de espesor en la zona donde vamos a analizar. Sin embargo, cualquier muestra, en cualquiera de los tamaños, la podemos preparar de una manera relativamente sencilla para llegar a esas dimensiones y poderla analizar en un microscopio electrónico de transmisión. Perfecto. También nos saludan de Ciudad Juárez. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Oliver Delgado, para poder interpretar las imágenes del TEM, ¿es necesario un conocimiento muy minucioso de la física moderna? No necesariamente.
Es decir, en el curso no nos metemos tan a fondo a darles la mecánica cuántica, que muy bien, que si bien los fenómenos que pasan en el microscopio, pues son gobernados por la mecánica cuántica, una partícula muy pequeña, velocidad cercana a la velocidad de la luz. Entonces, para la construcción del TEM se requiere mucho conocimiento de mecánica cuántica, pero para la interpretación de los resultados no se requiere tanta profundidad en la física moderna. Es decir, que ustedes con una formación de ingeniero químico, ingeniero o licenciado en alguna otra profesión, pueden llegar a interpretar fácilmente las imágenes. Incluso hay imágenes o hay resultados que no se necesita una profesión tan afín, ¿verdad? Lo que tratamos en el curso es de poderles dar a ustedes esas herramientas para que ustedes puedan entender el funcionamiento del microscopio, puedan entender también la interpretación de los resultados, y depende de la profundidad que ustedes quieran llegar, ¿verdad? Si ustedes están buscando el entender la estructura electrónica de un material y por qué se está enlazando, pues a lo mejor sí necesitan un poquito más de teoría en cuanto a la física. Pero para la mayoría de las profesiones, mucha gente que no es físico puede llegar a entender muy bien el microscopio electrónico de transmisión. En la materia de microscopía electrónica que impartimos semestre tras semestre, tenemos gente, para que se den una idea, gente, incluso arquitectos, especialistas en zootecnia, gente que estudió medicina, gente que estudió ingeniería química, ingeniería de materiales, ingeniería industrial, tenemos nanotecnólogos, tenemos gente que estudió biología. Entonces, todas estas profesiones pueden llegar a entender lo que es la técnica de microscopía electrónica de transmisión sin tener que profundizar tanto en la física moderna. Ok, perfecto. Saludos desde Hidalgo, te mandan doctor Carlos. Gracias, saludos Hidalgo. Arturo García, ¿qué temas debe tener bien afianzados una persona que desea aprender esta técnica? Bien, debemos de tener un conocimiento básico, eso sí lo debemos de tener en la parte de un poco de química, un poco de física y la aplicación de lo que nosotros estamos buscando en nuestro material. La mayoría de los conocimientos de por qué se dan los análisis como se dan y cómo entenderlos los damos en el curso. Sin embargo, pues sí hay toda una base que debemos de tener, ¿verdad? Cuando yo les hablo de un átomo, por ejemplo, no nos ponemos a explicar el concepto del átomo, cómo nació, cómo están los niveles, etcétera, etcétera. Damos por entendido que todo el mundo conoce un átomo. Cuando hablamos de cristalografía, ahí a lo mejor se necesita un poquito más de conocimiento, pero lo tocamos, o los doctores lo tocan, un tema muy amigable para que lo podamos entender si no tenemos un conocimiento muy amplio, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber que los materiales se pueden enlazar, pueden formar una estructura cristalina a largo alcance. Cuando hablamos de las propiedades del material, pues entonces a lo mejor ya nos metemos un poquito más en un terreno específico, ¿verdad? Entonces, debemos de conocer un poquito de química, debemos de conocer un poquito de física, y si vamos a enfocar en nuestra aplicación, en el caso de ustedes, por ejemplo, en semiconductores, pues deben de conocer un poquito de ese tema. Si van a enfocar su análisis para biología, pues deben de conocer un poquito de biología. Lo bonito del microscopio es que como se analizan todos los materiales de todas las ramas, entonces podemos llegar a entender incluso resultados de biología desde una parte como resultado sin ser biólogo, ¿verdad? Podemos ver ahí la imagen de la célula, podemos ver ahí las capas. A lo mejor no sabemos bien qué es una capa, qué parte de la célula es, pero sí podemos llegar a entender la imagen como tal de que, pues aquí esta capa está rota, o aquí se ve una partícula dentro de la célula, o aquí se ve esta célula que está diferente a estas otras células, o este virus que ya no está como los demás virus. La parte profunda de eso tendremos que tener ese conocimiento especializado, pero la interpretación general pues la podemos entender. Perfecto. Corina Vera pregunta, ¿la preparación de la muestra es muy difícil? Depende del material que vayas a analizar, Corina. Hay preparaciones muy sencillas que las podemos hacer en 15 minutos y hay preparaciones que duran días. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Por ejemplo, si tenemos un material particulado, nanotubos, nanopartículas, que sean partículas muy pequeñas, pues podemos disolverlas en un alcohol, un material que no las modifique. Tomamos una gota con un capilar, lo ponemos sobre una rejilla,
evaporamos el solvente y ahí está nuestra muestra para TEM. Una preparación de 15 minutos. Y quedan unas muestras muy bien. Ahora, si tu material es en bulk, vamos a decir que, por ejemplo, es una pieza de un motor, pues ese sí hay que darle ciertos desbastes, cuidando que no modificar la estructura, no modificar la química. Podemos utilizar varios equipos que tenemos. Podemos utilizar el ion milling, podemos utilizar el FIB incluso, podemos utilizar la técnica de ataque químico y la podemos llevar hasta el espesor que necesitamos. A lo mejor nos lleva unas horas o un día, pero lo podemos hacer. Si tu muestra es una muestra biológica, pues esa muestra biológica hay que darle todo un proceso, todo un tratamiento de secado, cuidando la estructura, deshidratación, cuidando de no dañar la microestructura. Luego, ese es un proceso de tinción y algunos procesos para poder llegar a un microscopio. Puede llegar a tardar 2 días, 3 días. Sin embargo, los resultados que vamos a sacar con esto son increíbles. Nos van a decir una cosa de nuestros materiales muy increíbles. Entonces, la preparación de la muestra es difícil. Si no tenemos las técnicas, sí puede ser difícil. Pero podemos ir a un laboratorio, a un lugar donde tengan las técnicas y se vuelve relativamente sencillo. Perfecto. Están preguntando el costo del curso, el costo del curso de microscopía. Les comento que los costos están publicados en la página web de la Escuela de Microscopía, cima.edu.mx/microscopía. Inclusive están publicados algunos descuentos y también nos pueden escribir al correo escuelamicroscopia@cima.edu.mx. Les comento que hay descuentos especiales para grupo de personas. Si se junta una misma universidad, un centro de investigación, hay descuentos especiales por grupo. Pero para eso pues, necesitan escribirnos y estar en comunicación con ustedes para poder definir exactamente cuánto descuento se lo puede otorgar. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Liz Salazar, ¿el análisis de material biológico también lo consideran en el curso de microscopía? Gracias por la pregunta, Liz. La microscopía es muy amplia y hay muchas técnicas. Podemos profundizarnos mucho en una técnica, pero aquí queremos dar los conocimientos básicos e intermedios. En algunos casos tocamos hasta avanzado, ¿verdad? Desafortunadamente no podemos tocar todos los materiales. El curso está enfocado principalmente a la parte de materiales, pero sí vemos una parte interesante de la parte biológica. Es decir, el primer día del curso lo enfocamos a la parte básica, a entender el microscopio, el equipo, cómo funciona, algunas cosas que modificamos, que esa parte atañe tanto a materiales como a biología. El segundo y el tercer día los vamos a dedicar a la parte de difracción, simulación, algunos programas que vamos a estar manejando, que ahí hay poco de biología realmente. El cuarto día lo vamos a dedicar a la parte espectroscópica, que es la parte que tanto se aplica para materiales como para biología. Tocamos los dos. Y el último día vamos a estar trabajando un poquito más en la parte de biología. De hecho, la doctora Araceli Patrón, ella es especialista con una experiencia muy vasta en materiales biológicos. Nos va a estar hablando de específicamente de biología. Tenemos una práctica en materiales biológicos. Entonces, incluso uno de los microscopios con el que vamos a estar trabajando es un microscopio biológico. Vamos a estar trabajando en un microscopio electrónico de alta resolución y vamos a estar trabajando en un microscopio biológico. Entonces, a pesar de que el curso no es totalmente enfocado a materiales biológicos, sí tocamos una gran cantidad de la parte de biología. Si ustedes tienen alguna duda específica y están tomando el curso, los instructores pueden contestarla durante los temas o pueden orientarlos y ayudarles en esta parte de la biología. Entonces, no es un curso 100% especializado en biología, pero sí vemos muchos temas de la parte biológica. Creo que la gente que tiene este interés en biología en años pasados ha quedado satisfecha con lo que se ha dado en el curso. Así es, completando lo que estaba comentando Carlos, tenemos un microscopio para ver muestras biológicas de 120 kilovoltios, de alto contraste, entonces nos permite interactuar un poco con estas muestras. Y como comenta Araceli, es una experta en preparación de muestras biológicas y observar muestras tanto en transmisión como en barrido de este tipo de muestras.
Así que es una gran oportunidad. Si un momento determinado estás en esta área, toma el curso que se está ofertando, ¿sí? Pues vamos a la siguiente pregunta. Jorge Montes, una pregunta. Bueno, ¿el vacío que realiza el equipo puede dañar una muestra orgánica? Gracias, Jorge. Es una pregunta muy interesante. No lo comenté por el tiempo, pero tú lo acabas de comentar. Los microscopios electrónicos de transmisión se encuentran en alto vacío y dependiendo del equipo puede tener ultra alto vacío o un vacío un poco más ligero. Y sabemos que el vacío sí modifica las muestras con bajo punto de ebullición, incluso las puede evaporar. Entonces, un vacío en microscopio sí puede dañar, sí puede modificar una muestra orgánica. Sin embargo, eso no es algo tan problemático porque hay maneras y hay formas en las cuales nosotros podemos analizar una muestra orgánica y poder llegar a verla sin llegar a dañarla. Y como comentó el maestro en ciencia Raúl, una de las soluciones pues, es el microscopio biológico, el cual trabaja con un vacío menos fuerte como el microscopio de alta resolución, voltajes de la aceleración menos altos, que son más suaves para la muestra, pueden llegar a conservarla, incluso podemos bajar el voltaje de aceleración. En materiales trabajamos en 200 o 300 kilovolts, en el biológico trabaja máximo 160, pero lo podemos bajar a 100, a 120, a 80 kilovolts para tener unas condiciones más suaves, y podemos llegar a analizar una muestra orgánica sin llegar a degradarla. De hecho, el doctor Jorge de DENS nos va a hablar sobre la microscopía in situ, y es bien interesante porque hay técnicas en las cuales incluso podemos ver una muestra en un medio líquido. Es decir, podemos poner una muestra orgánica cubierta de líquido y ahí en un medio, una técnica in situ, analizarla. Entonces, sí hay técnicas, hay mucho avance en cuanto a la microscopía electrónica de transmisión de cómo poder llegar a ver muestras orgánicas sin dañarlas o sin degradarlas. Pero tenemos que tener mucho cuidado, y es por eso el curso, de que cuando nosotros metamos una muestra orgánica al microscopio, estar seguros que los resultados que estamos obteniendo son de la muestra como tal y no de una muestra dañada. Entonces es algo que también vamos a tocar en el curso. Perfecto. Tenemos bastantes preguntas, vamos a contestar las últimas. Las que no alcancemos a contestar, pues lo haremos directamente en Facebook. Ok. Mi pregunta, ¿el equipo cuenta con un goniómetro para poder adquirir imágenes de alta resolución de la red? Gracias, Nim, por la pregunta. Sí, para poder ver alta resolución necesitamos tener un microscopio en donde la muestra, al ser insertada, está en lo que se conoce como un goniómetro. Un goniómetro es una parte del microscopio que nos permite manipular la muestra. Es decir, yo puedo meter la muestra, puedo inclinarla en una dirección, puedo inclinarla en otra dirección. Y todo esto lo permite hacer el goniómetro con el fin de alcanzar a ver alta resolución. La técnica de tomografía, que también vamos a hablar un poquito sobre ella, es una técnica que me permite ver una imagen 3D de la muestra y se utiliza mucho lo que es el goniómetro. Entonces, por lo general, todos los microscopios electrónicos cuentan con un goniómetro. Sin embargo, se necesita un portamuestras especial para poder orientar imágenes y obtener alta resolución. Es decir, el goniómetro típico de un microscopio lo único que hace es girar en esta dirección. Necesitamos otro goniómetro que, adicional a la dirección, me pueda girar en esta dirección. El X y Y. Perfecto. Esta misma persona pregunta, ¿cuáles son los requisitos para muestras magnéticas en polvos y películas? Bien, es otra cosa que no comentamos por el tiempo, pero en microscopio electrónico de transmisión, la muestra entra, aquí está la lente del microscopio, la lente objetiva, y el microscopio, la muestra va a entrar en medio de la lente. Entonces, en esta parte donde está la muestra, hay un campo magnético muy fuerte, y las muestras magnéticas pudieran llegar a tener problemas en el microscopio. Entonces, ¿las muestras magnéticas no se pueden ver en un microscopio? Claro que se pueden ver en un microscopio las muestras magnéticas. Hemos visto muchas. ¿Cuál es la preparación, requisitos para la muestra cuando es películas o polvos? Bueno, el requisito principal es que la muestra no se desprenda de la rejilla y no se me va a ir a pegar a la lente. Tenemos campos magnéticos de arriba de un Tesla ahí. Entonces, tenemos que tener nada más cuidado de que la preparación de la muestra me asegure
que esa muestra no se me va a desprender y se me va a ir a pegar en la pieza polar del microscopio. Pero se pueden analizar las muestras magnéticas de diferentes maneras. Claro. Es recomendable de que los polvos sean pequeños, que no sean partículas muy grandes y que también no sea mucha cantidad la que tenga en la rejilla como tal, ¿no? Eso. Claro. Generalmente nosotros lo que hacemos es que las observamos primeramente en CEM para asegurarnos de que la cantidad de partículas sea la adecuada antes de arriesgarnos a colocarla en un microscopio de transmisión. Bueno, volvamos a la siguiente pregunta. ¿Qué peso tiene una corrida de una imagen de una muestra o con una caracterización? Richie, los precios son variables. Generalmente lo que hacemos es que exactamente qué es lo que quieres observar, qué análisis quieres obtener. Entonces, principalmente entran en comunicación con el departamento de vinculación. Ahí está el teléfono y el correo para el contacto. No es un precio fijo, por lo que tanto no te puedo responder así muy en específico. Sí es caro el servicio, pero pues también el precio varía mucho exactamente de quiénes son las muestras, para quiénes son, qué tipo de análisis, o sea, se tiene que analizar exactamente el caso. Claro, complementando nada más, hay que tomar en cuenta si la muestra requiere una preparación. No es lo mismo que mandes, por ejemplo, polvos a que mandes una pieza de no sé, un metal, un kilo de un metal. La preparación va a ser diferente y esa preparación tiene un costo. En cuanto a la técnica, pues también tiene mucho que ver lo que tú quieras, ¿verdad? Si tú quieres nada más ver la morfología, pues eso te lleva un tiempo en el microscopio. Pero si tú quieres ver morfología, análisis elemental, mapeos, pues eso lleva un poco más tiempo. Si aparte de eso quieres ver estructura cristalina, pues eso lleva más tiempo. Entonces, por eso es que lo que comenta el maestro Raúl de que los costos pueden variar es correcto porque depende de qué tanto quieras tú buscar en tu muestra. Aproximadamente un par de horas en microscopio electrónico de transmisión de alta resolución andan del orden de 6,000 y fracción pesos masiva, 6,300 masiva. 2 horas de microscopio electrónico de transmisión de alta resolución. Pero este costo pues puede bajar o puede subir dependiendo de la naturaleza de la muestra. Así es. Vamos a la penúltima pregunta. Luis Alberto, ¿cómo tiene que ser la preparación de un nanomaterial para análisis con TEM? Todos estos casos tienen o dependen mucho del análisis en particular o de la muestra en particular. Si por ejemplo se obtuvo una solución en la cual están dispersas nanopartículas, pues eso basta con dispersarlas muy bien, depositarlas sobre una rejilla y evaporar las materiales volátiles y las podemos ver en el microscopio electrónico de transmisión. Si estamos hablando de películas delgadas, o sea, películas nanométricas, pues esto generalmente se tiene que hacer una preparación de sección transversal que se hace en el microscopio FIB, o se puede incluso raspar y rayar la parte de arriba de la película y lo que se desprenda analizarlo. Si estamos hablando de precipitados, por ejemplo, nanoprecipitados en un metal, pues eso hay que desbastarlo también por una técnica como puede ser electropulido, ion milling o incluso el mismo FIB, y esos análisis lo podemos determinar cuando sabemos cómo es la muestra, qué muestra es. Otra vez, lo interesante aquí, lo que tenemos que buscar con mucho cuidado es no dañar la muestra durante la preparación. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Oliver, la película metálica no afecta a la morfología original de la muestra, ya que se aumenta el grosor del material original. La película metálica. Déjame ver si entiendo un poquito la pregunta. Tú tienes un sustrato y le pones una película, ¿verdad? Sí afecta al grosor de la muestra. Obviamente hay películas que son de micras. Entonces estamos hablando de que si tú pones una película de 10 nanómetros, pues es una película delgada. Si abras una película de micras, entonces esa película de alguna manera hay que adelgazarla para que quede a 100 nanómetros. No importa el espesor de tu película, puede ser una película de 2, 3 micras y nosotros la podemos adelgazar de tal manera que la película quede de 100 nanómetros o menos. Pueden ser varias películas de diferentes espesores. Aunque esa película va aumentando el espesor del material, nosotros hacemos un corte transversal y ese corte transversal lo adelgazamos a 100 nanómetros y podemos ver incluso los espesores de las películas, podemos ver el crecimiento que tiene el material, podemos ver si la película es continua
o si tiene discontinuidades, si está formando una superficie lisa o una superficie rugosa. Todo eso lo podemos analizar sin ningún problema en el microscopio, independientemente del grosor de la película. Ok. No, pues, Carlos, muchas gracias. Les comento, sigan todavía, vamos a dejar el link para que participen en la beca todo este día. Además, vamos a estar publicando, pues, las becas que se ganen en se va a estar publicando en la página de Facebook. Y claro, les vamos a enviar un correo en específico a los ganadores. También estén atentos a sus correos para cualquier cosa que podamos enviarles o informarles sobre la Escuela de Microscopía. Y pues estamos muy contentos. Cada año vamos para la séptima Escuela de Microscopía que podemos ofertarles. Y todo el grupo siempre agradece su participación. Y en todos los cursos hay una gran disponibilidad de informarles, mostrarles todo el conocimiento que se les pueda dar, ¿sí? O sea, no hay un nos han caracterizado a la escuela como una parte de que ofrece, o sea, que la gente queda muy contenta por todo el conocimiento otorgado por parte de los instructores. Entonces, los esperamos si hemos determinado, le dan like a la página de Facebook, ahí van a estar recibiendo constantemente información de nuestros cursos. Entonces, nos gustaría mucho contar con su presencia. ¿Algo más que quieras agregar, Oscar? Carlos. Sí, claro. De repente yo le digo que yo me apasiono con el tema y me suelto plática diciendo y realmente me apasiona la microscopía electrónica de transmisión. Me apasiona también el poder tener este curso de microscopía electrónica de transmisión y poder impartir los conocimientos en el idioma español, no solamente en México, que México es una parte que nosotros queremos abarcar, pero en todos los demás países que hablan el idioma español, ¿verdad? Entonces, creo que es una excelente oportunidad que les va a dejar bastante conocimiento, les va a enriquecer la parte de caracterización, la parte de poder ver, entender sus materiales. Podrían pensar que en la parte online le resta un poco a lo que es la escuela, pero la experiencia del año pasado nos ha dicho que no es así. Hemos podido alcanzar muy buen nivel en la escuela de microscopía e incluso a tener algunas ventajas, como por ejemplo a ustedes quitarles el costo de transportación, el costo de hospedaje, e incluso el costo del curso está por debajo del costo normal. Es un excelente curso en idioma español que les va a dejar un buen conocimiento sobre la materia de microscopía electrónica de transmisión. Sin más, pues yo les invito, espero verles en este curso y pues quedo a la orden por cualquier cosa que se ofreciera. Estamos a la orden. Gracias, Raúl. No, gracias, Carlos. Como les comento y comentó Carlos, no es fácil que se oferten estos cursos a nivel de investigación, universidad, maestría. Entonces, es una gran oportunidad para participar en esta escuela de microscopía y pues ahí estamos al pendiente para informarles los que se ganaron la beca de este curso en específico y pues síganos en nuestras redes sociales y pues esperándolos verlos por acá. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Nos vemos pronto. Hasta luego.